podría ser más viable en medio. Creo que es un poco risky mandar a Kassante mid, aunque no, que no funcione. Pero vamos a ver. A sí, ver, va, o sea, a depender, no un poco, sí, va a depender un poco también de la selección que haya del otro lado. Pero le sacaron eso, una Casiopea. Con la Casiopea, bueno, vamos a ver dónde se termina de acomodar, ¿no? Justamente el Kassante. Sí, Dragona Hextech que se va por parte de R7. Al parecer no hay respuesta por parte de Six Karma, ¿no? Venía recién saliendo de la base Lola, se venía reincorporando la línea Yuhari, así que no hay chance de la pelea. Lo van a dejar simplemente y va a ser el primer objetivo alado para la escuadra de Movistar R7. Que arranca muy bien, la verdad, de esta partida, teniendo en cuenta que... está bien el avance retorcido para tenerlo ahí como un extra. Ojo, on flick, atento, no tiene su definitiva, pero igual puede ayudar bastante. Podría que se metió tarde. ¡Sí! Y más encima entra y queda desorientado. El destello se le pasa. ¡Opción! ¡Media vuelta! ¡Le da un bongazo, Rafa! ¡Nada que hacer! Lo destruye en un parpadeo al top de Six Karma. Primera sangre y cuidado en el carril inferior que se vende en contra de Yuhari. Atención con esto, Yuhari utiliza el destello. Aparece la habilidad por parte de Seo, que lo sigue corriendo el hacker. Aparece por la retaguardia, cuidado con los golpes, como se le lleva con la torreta. ¡Aparecieron, lo mataron! ¡Se salva de milagro! ¡Yuhari se queda con la vida de Lions! ¡No se puede creer! ¡Qué error por parte de R7! Y no para, a pesar de que las cosas no le salieron tan bien en el carril inferior. Así es, ahí aparece entonces Cody volviendo hacia la base. Ya no cuenta con el destello fundamental. Este para esta Casiopeia. Aparece Onflick, utiliza el clon. Cuidado con Mireu, trata de reposicionarse. No cuenta con el destello disponible. Yuhari y Onflick lo empiezan a correr. El segundo ciclón. Mir, que ya lo tiraron de escapar. Aparece Lions en acción, pero llega tarde. Onflick se queda con su segundo asesinato en esta partida. Se perfila. Por ahora, igual, recién llevamos 8 minutos. Cualquier cosa puede pasar. Ya veremos cómo se termina resolviendo. Por ahora, lo que sí te aseguro, esto sí que sí, es que Onflick está en Heraldo y no hay intención por parte de la jungla rival Odin de ir a pelearlo. Así que será Heraldo de la grieta para los jugadores de Six Karma. Bueno, insistieron con el Wukong y atención con esto, el desposicionamiento por parte de Mir de muy buena manera. Cuenta con la definitiva, con todo y para adelante. Cody igualmente que se planta. ¡El mano a mano, el mismo! Y el asesinato. ¡Soleadísimo en la calle central! Espectacular lo de Cody. Y qué problema para el Kassante ahora. Seguir forzando el mano a mano, pero le diste una kill en la Casiopeia antes, minuto 10, cuando la Casiopeia le debería costar sacar ventajas. Six Karma sigue avanzando dentro de la partida. 11 minutos que tenemos. Se había quedado, bueno, con el heraldo de la grieta y ahora va a reclamar este dragón de las nubes, grieta elemental de las montañas, que tendremos entonces para esta partida. Un asesinato muy temprano en el juego. Tal cual, 5 en el marcador y van por más, quizá. Hay 4 ahí, acompañando a Mireo, a ver si en una de esas... Uy, podría cerrar el trato, venía Seo, viene Odin, cuidado, a ver qué pasó, media vuelta, lo agarra, cadena de dragado, lo levanta 0-0, se le complica demasiado, a Lions termina cayendo, pero ojo, no solo, también cae a Onflick en el intercambio, 1-1, al menos por ahora, y parece que así será, como termina, como se sentencia esta pelea. Sí, y Seo que, a ver, es la carta ganadora, ¿no?, que tiene la escuadra de R7, mientras no lo maten y escale bien, es la opción que tiene la escuadra del arcoiris para intentar volver dentro de esta partida. Ojo el heraldo sobre la calle central. Esto va a significar torreta y la primera estructura para la escuadra de Six Karma, para la escuadra de la ola verde, que sigue manteniendo muy buenas ventajas dentro de esta partida. Y atención a la corriente marina. De momento entonces ya son casi 5K de oro de ventaja. Cada vez que miro el marcador de oro sube un K más a favor de la escuadra de Six Karma, la verdad. Y ahora van por el siguiente dragón y obviamente no va a haber respuesta por parte de R7 en este momento. Ya 16 minutos de partida y el segundo dragón, un dragón de las montañas, se lo termina llevando Six Karma. Atento con esto, cuidado, ahí vemos que en el carne inferior podrían darle los consejos. Uy, cuidado, Mireu, sal de ahí, ahora, ahora nunca llega Odin demasiado tarde, no lo puede ayudar y parece que va a caer. Corriente marina, una tras otra, lo cortaba sin parar. Termina cayendo, entregado, Mireu dijo, ¿por qué acepté? ¿Por qué dije que sí? Ir con ese Kassante mid. A no ser que le hayan dicho, toma, juega esto. Arreglate como puedas. No. Te vamos a pasar esto, te vamos a ayudar, tranquilo. Exactamente, le prometieron, le prometieron mucha, mucha ayuda en el carril central. Para mí, mientras Meaning pueda plantarse de cara en contra de Bong, ya está muy complicada la situación para R7, ojo. Ahí viene, cuidado, el avance retorcido. ¡Ay, no, Bong, por favor, sal de ahí! Se le complica el extremo, se hace vulnerable, fisura la ciudad, ganando tiempo importante. Ahora el Miasma impide la franca retirada. ¡Cae envenenado hasta el tuétano! No puede hacer absolutamente nada. Es un 4 contra 5, ojo. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque en medio está el resto. Ahí estaba. ¡Cuidado! Lograban agarrar. ¿A qué? A la copia, Rafa. Era una trampa. Lo único con lo que se queda es el dash esencial.
para sacar ventaja en la pelea y te los anula de buena manera. Ojo, cuidado, atento, se viene la pelea por el varón. Se va a poner bastante interesante. Veamos si lo pueden asegurar o se lo roban. Odi está cerca. Mira cómo nadie cuidado interesa con definitiva. A ver flash, si entra con el destello. A ver si se lo logra impedir Shuhari. A ver si entra. Ojo. Se viene el robo. ¡No! ¡Cayó! ¡Acaba de caer Odi! Esto sería varón para la escuadra Six Sharma. Lo termina asegurando sin problemas. Dos menos en las filas de Movistar R7. Tres. ¿Para cuánto? Para Zink. Uy, se la quería jugar igual Shuhari. Ah, menos mal que la falla ya habían ganado. Se quedan con varón y dos fuertes. Ahí está, entonces obviamente no está tan fuerte como para poder tanquearse el daño de los jugadores de Six Karma. Así que termina cayendo también muy rápido. Tercer dragón de la partida, bueno, cuarto dragón de la partida. Una amenaza, algo que realmente intimide a Six Karma y evite, por ejemplo, que ahora quiere iniciar. Lo veo muy ahí difícil. Va, Odi, ojo. A ver, el agarre naturaleza es bueno, inmovilizado. Flick trata de entrar, fisura en la cielo, levantan a Cody. A ver si termina muriendo rápido, sin embargo no va a pasar. Y Knacker pegando completamente gratis. Asegura el primer asesinato, el segundo. Sigue adelantado en la escuadra de Six Karma. Mirada petrificante por parte de Cody. Triple asesinato para Knacker. Y Six Karma va por la torreta de inhibidor. Abre el carril inferior. Y ahora sí, mi querido Corsario. Me parece que Six Karma va a poner el 2-2 en el marcador. Y eso que se fue a base, Cody, ¿eh? Pensó que tenía DP, supongo, no lo sé, pero finalmente se va. Y esto lo quieren cerrar acá, veremos si lo pueden conseguir. Efectivamente, la primera torreta acaba de caer, la segunda ya es hecho escombros. Y el nexo a corazón abierto, tenemos serie, tenemos quinta partida. Y cuéntame, chicos, ¿qué tenemos? ¡Tenemos GG! Para Six Karma, 2-2 el marcador. Nos vamos a la